Toda una verdadera controversia ha generado la designación oficial del ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro. Y es que en las últimas horas la polémica volvió a resurgir luego de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, informara que una vez Mancuso llega a Colombia, quedaría en libertad por los beneficios que se le otorgan al ser gestor de paz. El presidente de la República pues puede nombrar gestores de paz, pero la suspensión de medidas de aseguramiento, de pena o de concesión de penas alternativas debe ser decidida por autoridades judiciales. En este caso, el señor Mancuso pues tendría que determinar cualquiera de esas medidas o beneficios, se tendría que determinar por los tribunales de justicia y paz. El alto funcionario aclaró que existen unas líneas rojas que no se pueden cruzar, y que una de estas es la libertad del ex jefe paramilitar. Esta decisión no podría ser mediada por el primer mandatario, tras designarlo como gestor de paz.